Mira, mira, te encerrada, qué pedo. Ah, ahí está, ahí está. Híjole, viejo. Listos, ahora sí, en búsqueda del bolillo con relleno en un día viernes. Va a ser misión imposible. Casi, casi imposible, pero vamos a ver si lo podemos solucionar con ayuda de Don Luis. ¿Qué tal te hace la competencia de Don Luis con el cubrebocas? No, pues miren. Ahí está, miren. Ya no es el famosísimo Don Luis, es el guapísimo Don Luis. Eso es todo. No, no es cierto, sí, no va a tener pegue. Le van a pegar, ¿eh? Sí, sí, es cierto. No, digas. Si ya vieron mi mujer, me corre. Ah, pues ahora con ese cubrebocas lo van a tener aquí, ¿eh? Lo van a atender aquí. Pues un saludo para la esposa de Don Luis, para Doña María de Los Ángeles. No me le pegue mucho, por favor, trátemelo bien. A veces lo veo tristón. Sí, consiéntelo, papá, chelo, es un amor, Don Luis. Yo sé que se llevan bien. Sale, pues vamos entonces en la búsqueda del prohibido. Y acá también, hay varios. A ver, Don Luis, ¿en cuál nos va a recomendar usted? Pues el relleno, ya. Ah, no, es que hay dos puestos, no. Y hay otro acá, ¿eh? Tacos de canasta. No, eso no. No, eso no, Vamos entonces al, bueno, usted nos dice en cuál nos bajamos y ahí mero, ¿eh? Oye, qué suerte ir a relleno con chilate, ¿cómo ves, Vero? No, pues hasta que se me va a hacer, Diego. Relleno, pollo y puerco, yo creo que puerquecito. Pues hay que, ¿dónde nos podemos estacionar, Don Luis? Pues ya, a ver, de una vez. Vamos a echarnos de reversa. Bueno, pues estamos aquí en Avenida Universidad y resulta que aquí hay bolillo con relleno y sí, vinimos a lo seguro, ¿eh? Oye, Don Luis, es toda una eminencia, toda una autoridad culinaria aquí en Acapulco, y bueno, pues vamos a preguntar si es que estarán aquí todos los días, a lo mejor pudiera ser. Ojalá. Ojalá que sí. Buenas, buenas. Venimos buscando bolillo con relleno. Aquí mero, ¿A cómo está? 23. 23 pesos, sí. Ya está. Pues échenos tres, ir nomás. Mira los chilitos. ¿Este es chilate? Uy, también vamos a querer un chilatito. ¿Dónde viene este chilito? ¿Más te lo hacen aquí, ¿verdad? De la Costa Chica. ¿De la Costa Chica? ¿El chilete lo has probado, Vero? Jamás. Nada, o sea, ahorita vas... Desde que tengo uso de razón, vengo a Acapulco. Ajá. Y en mi vida, ni el chilete, ni el bolillo con relleno. Nunca jamás en la vida. No, pues es una buena ocasión. Y en viernes yo te dije que era difícil porque normalmente los domingos, ¿verdad? Es lo típico de los
¿Ustedes están aquí todos los días? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, hasta suerte tuvimos, suerte, suerte. Bueno, pues a ver, va a ser su primera vez de ella comiendo bolillo con relleno. ¿De qué le recomiendan? ¿De puerco o de pollo? El de puerco, que es el original. El clásico, el original, ¿ah? Sí, yo sí. Va, echen uno de puerquecito entonces. ¿Usted, don Luis? Sí, yo también uno de puerco, vamos a comer. Tres de puerquecito. Preparado con todo, ¿ah? Sí, con cuerito. Échale cuerito y chile. Échale cuerito a Doña Vero para que lo pruebe. O sea, que lo pruebe como debe de ser. Que a ver, mire. Así. ¿Qué? Especial de cuerito y échale. Mira. Sí, como es picante, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, claro. Mira, el cuerito tostadito, mira, ve. Doña Vero. Mira. Le va a dar un agarrón ahorita. Pero de los buenos. No va a conocer a nadie. A ver, sale uno. Ahorita usted me lo detiene, don Luis, porfa. ¿Cómo? El mío. A ver, el boli... a ver. A ver, pues. Ahí vamos, está. Ese es el micrófono. Sí. Este vamos a... Aquí, agarra este mismo aquí. Okay. Ahí está, ahora sí. Buenos días, ¿cuánto le vamos a dar? Qué bárbaro, ¿no? Ah, mira. Este es el mío, ¿ah? Este de puerco también, ya está. Mira. Diego, mira, ve. Hasta con tu cuerito especial, ¿eh? Mira nomás. ¿El chilete cómo lo tienes? De medio 15, 30 litros. 30 el litro. Okay. Don Luis va a querer ¿cómo se llama? ¿Chilate de medio o de litro? No, gracias. De medio. De medio, ah, yo creo que sí, de medio. Medio. Sí, vamos a probar el chilate. Sí. Bueno, a ver, Vero, aquí, por favor. Ahí está, sí. Ya. ¿Banda huele? No, hombre. Riquísimo. Uf. Pero no la ha mordido. No, pero espérame, primero es lo que me voy a comer. En la ¿no? vista nace el amor. Ándale, oler antes de. Mira, te voy a enseñar. Mira, a ver, don Luis. Echarle creyó. Hermano. Mira, nosotros así bien para no enseñar el colmillo. Que luego nos inviten, porque si no, dicen, no, mira cómo le entra, así, mira, así de... De medio los tres, ¿verdad? ¿Y está rico? Sí está bueno, sí está bueno. ¿Sabe cómo huele? Rico. Buenísimo. Pues, es que es un, es un relleno tradicional costeño. Acerques el micrófono, si quieres, para que se escuche. Sí, es un relleno tradicional costeño. Que deleita a muchas familias, la verdad. Que está temblando. Sábados y domingo. Mira, salive. No, yo me aguanto, yo veo. Ustedes coman, yo sé lo que se siente. Miren. Banda, tiene verdurita, miren, chequen. Sí, mira. Papitas, zanahoria. Ah, sí, cierto, esa es otra. ¿Te imaginas más o menos cómo se hace? Chiles en vinagres. Pues esto es carne de puerco, trae la papa, la zanahoria. El saborcito ya clásico, no sé cómo es, pero así, mira, así es la receta. En mi pueblo lo que te comentaba, ¿no? Plátano macho. Plátano macho. Es lo que le da el sabor, ¿no? En mi pueblo lo tradicional son las carnitas, así en torta, pero como las cocinan es en la manteca. O sea, ¿este sabor es diferente o parecido? No, nada que ver. Muy rico, ¿eh? Ahora, pues vamos a probar el chilate. Ok, provechito. Ustedes coman, deleítense. Yo veo. Está bueno el chilate también. ¿Me lo va a chingar rápido? Ah, ayúdale, tú come despacito, mira, ve. No, porque así sea, o sea, no. Sí, no, sí. Oye, está riquísimo esto. Uh-huh. Se vale chuparse los dedos también. Dos de por favor. No manches. ¿Está bueno? Uh-huh. No, muy bueno. Ah, ok. Vamos a pedir uno para llevar. Sí, de hecho pueden pasar aquí, se orilla, man, y lo piden para llevar, se lo dan en su coche. Sí, buenos días a todos. Ahí está, Buenísimo, buenísimo. Ahora sí ya, a ver. Don Luis, la autoridad culinaria de Acapulco. ¿Cómo va, don Luis? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo se come? A ver, diga, don Luis, diga. Esto es con estilo, Esto cómele, madre. A ver. Hay que disfrutar ya, comer cuerito. Truena.
A ver, ahí va. ¡Ay, juele! ¿Qué tal? ¿Recomendado? Sí. El sabor, tal y como lo esperaba. Claro que sí, le voy a ganar a Doña Vero, mira, ven. Oye, Benito. Échale, échale, sin miedo al éxito. Mire, no, pues sí es de buen diente, don Luis. Ahí está. Pues ya salvamos la misión. También nos echamos unos chilatitos. Y la verdad es que está muy, muy bueno. Viernes, sábado y domingo. Aquí lo pueden encontrar. El bolillo con relleno aquí sobre Avenida Universidad, enfrente. Justamente enfrente de lo que es la Urrera, aquí a la altura de Cristo Rey. Así que bueno, cuando no sea domingo y anden por aquí en fin de semana, pues ya saben, aquí pueden venir. Hay más puestos también para que vengan a checar el bolillo, el chilate. Por allá hay tacos de canasta también. Así que pues ya saben, ahí tienen ahí el dato. Y listo, lo logramos. Logramos sacar la misión de encontrar el bolillo con relleno en un día viernes. Señoras y señores, lo hemos logrado. Vamos a ver cómo se echa Don Luis su chilate. Todo bien, excelente, todo. Todo bien el chilate, ¿verdad? También. Sí, amiga, entonces, ¿a partir de qué horas estás aquí en Avenida Universidad? 7 de la mañana, viernes, sábado y domingo. 7 de la mañana hasta las 12. 12 y media. Hasta agotar existencias, casi, casi. Hasta que se termine. Vale, vale. ¿Tienes servicio a domicilio? No. No, solo aquí, ¿verdad? Pasan, se lo pueden llevar. ¿Atiendes pedidos, eventos? Sí, cuando gusten. Aquí sí se puede. Aquí, ¿sí? Entonces, frente a la Avenida Universidad con la señora Marbella, ¿verdad? Marbella, sí. Me comentaba acá el colega que mira ni ruido hace, pero ¿cómo saca la chamba, eh? ¿Cómo saca la chamba? Buenísimo. Y bueno, la verdad los felicito. Tienen muy buen bolillo con relleno, muy buen chilate. Acá mi amiga Verónica. Recomendable, ¿eh? Muy, muy recomendable. Así es, don Luis, la autoridad culinaria de Acapulco. Ya sabes, mira, excelente. Eso, bueno, pues nos despedimos. Y pues aquí andaremos, yo creo, próximamente. Sale. Hasta luego, hasta la próxima, brothers. Gracias, mira, ahí va todo para adentro. Con este exquisito y suculento video de Borges.